their party seats in both cars. Please offer your seats to those who may need it. The next station is Kasai Rinkai Park, JE6. The doors on the right side will open. La seña con la mano. Como para double check, o sea, que todo este. Get the green lights on, o sea, que todo esté safe. Estamos en el metro. Sí. Bueno, ya salimos del metro. Bueno, salimos del metro. Esto es Tokyo Station. Pero cuando tú sales del metro, en cuanto tú te sales, en cuanto tú te sales del metro, todo es negocio, de lo mismo, tiendas de ropa, de zapatos, de comida, cafeterías, restaurantes donde tú te sientas y tú pides un menú completo, joyas. Hay tiendas donde compras prenda. Es una ciudad, lo que es el station adentro, la estación del metro. Adentro es una ciudad, te encuentras de todo. Camina un poco. Yo no me acuerdo. Y entonces ya vamos a coger el segundo tren. Como les explicaba, antes de salir a coger el segundo tiquecito para coger el segundo tren, que las estaciones, todas las estaciones estas de metro, en cuanto tú sales del tren, escucha la musiquita que lleva para que la gente sepa. En cuanto tú sales del tren, es lleno de mercadito, lleno, ya sea little markets, ya sea tiendas de ropa, de zapatos, restaurantes, todo. Ya. Yeah.
little stands donde tú puedes agarrar lo que tú quieres y seguir, pero tienen hasta restaurantes donde tú te sientas y te comes una comida completa de principio a fin. Todo lo que tienen es electrónica, cosas electrónicas, desde un dial hasta un robot, vaya. Todo lo que es electrónica está en este. Y en se llama otra vez el lugar. Akihabara. Akihabara. Ajá, excuse me. Y es basado mucho en lo que es la electrónica. Mira cómo hay, para los que son fanáticos de anime, mira, vaya, no ves todos los libros aliens. Sí. Están llenos de tiendecitas. Pasillitos y pasillitos. Todos los juguetes. Aquí estaba el Saga Sign, no sé si está ahí todavía. Todo un distrito. So, yo tengo una foto en el 2016 parado ahí y allá estaba el Saga Sign aquí al lado. Yo tengo una foto que estoy parado ahí de parte hacia allá y la foto está allá, pero allá también era Saga, el cartel de Saga. Vamos. Todo esto es electrónico, mira, para todos los libros. Ah, electrónico. ¿Quieres una? Camila compró esto. Lo más gracioso es como una galletita. Es una galletita, no sabemos qué cosa es, pero luce como un pececito. Tiene chocolate adentro. Y tiene chocolate adentro. Pero ahora no me acuerdo el nombre, preguntarle a Víctor después. Entonces estos son los demonios que protegen el templo acorde a la cultura japonesa.
uno en cada lado del templo. Esto parece que es para comprar té, sí. Este, mírala. Ay, qué gracioso. Qué gracioso está. Ay, qué cómico. Qué cómico. Esto está en la línea para comprar el... el té. ¿Firmado los guardián? Sí. ¿Cómo se llama el templo otra vez? ¿Cómo se llama este lugar? Es Asakusa Shrine. Allá adelante, tú vas a ver que van con los inciensos, los mensajes esos, los papelitos, y los queman ahí para... mira para tu izquierda. Para tu izquierda. La pagoda. Y vamos a salir en la foto de las chinas también. Ya. Este templo tiene como 800, 800 años. Ya. La gente coge el palito ese, lo mete en la cajita y en la cajita te sale un mensajito. Es lo que yo estoy entendiendo. El humo del incienso arriba, ¿no? Sí, la gente enciende su incienso. Aquí esto es incienso. Ahora yo parqueo aquí abajo y tú subes. Qué lindo está eso allí también. Ah, no. Ahora vamos para allá, que hay otro carro. Mira los techos, muñeca, tú subiste los techos. Qué gracioso como lo tienen puesto y va cayendo la salsa de soya. Qué chulo.
vamos a almorzar aquí. La cocinita del restaurante es eso que está ahí, eso chiquitito ahí. Esa es la cocinita. Y el espacio de abajo, estamos en el segundo piso, pero el espacio de abajo es más o menos una cosa así también de chiquitita. Nosotros nos ubicaron aquí en el segundo piso. Pero mira la cocinita, qué chiquitica. ¿Viste eso? La cocina. Camila y yo pedimos lo mismo, la sopita con cositas tempura. Y Víctor pidió una sopita con carne. Muchachos, miren adelante, mira para adelante. Es un chino, son chinos. Mira que se fue, duro. Y no dijo nada. ¿Dónde está acá ahí? Mira para allá, qué linda la bolsa. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es el lugar? Suba ella, yo me quedo aquí. Pásate, pásate, dale, ve. Dale que haga un videito ahí, mata el. Eso, no ella va a entrar, ve, ella va a. ¿Eh? Dale. Digo, ok, cóbralo, dale. Ella va a entrar a un. Se da 20 minutos y ya, y sale. Ya con 20 minutos ya está lleno de perro, ¿eh? Okay, yo explicaba que ella va a entrar a ese café y ahí entonces te tomas el café, el dulcecito, lo que sea, y eso tiene perrito. Entonces pagas por cada 10 minutos 250 yenes. 250 yenes. Ajá. Y aquí en... Eso es como un dólar. Aquí en Japón hay muchos lugares donde hay así cafeterías con los perritos y también lo hacen con los gatitos. Esta vista hermosa, vamos a despedir los videos, los clips de los paseos que hicimos aquí en Tokio, Japón. Esta es la vista que tenemos desde nuestra habitación. Ya estamos recogiendo, empacando todo, porque ya mañana regresamos a Hawái. Y espero que les haya gustado las cositas que grabamos, que compartimos en el canal. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal o Hannah Treyes, dale a la campanita. Y hasta un próximo video. Aloha y mahalo.